Buenas, soy Toparielo. Esto es de nuevo una nueva serie. La razón por la que la hago es que este es de lejos, de toda mi vida, mi juego favorito en ese género, que es plataformas de acción. Por dos razones. Su control es perfectísimo. Compagina combate cuerpo a cuerpo con a distancia. Y lo más alucinante de este juego es el estilo que tiene. Los que son fans de películas de Tim Burton como yo van a ver que este juego es perfectísimo. Voy a poner los trajes en plan normal. Voy a escoger mis armas. Bien, ya lo tengo todo. Como veis, el juego, bueno, lo que es la historia lo tengo todo completado. Me faltan los objetos y tal, pero bueno, tampoco le doy muchísima importancia. Así que vamos para allá. Como siempre en los streaming lo voy a poner en plan fácil para que todo sea seguido. No queremos verme morir a saco. Porque lo que realmente quiero enseñar es la mecánica de este juego. Y realmente eso, el estilo alucinante que tiene. Este juego, para el que no lo sepas, es la segunda parte de un juego que salió en la Xbox antigua. Y la historia, sin duda, será el de los pocos juegos que conozco la historia. Es teóricamente lo que viene después de la película. Y después de la película, bueno, película, libro, se ve que esta señorita, Alice, estaba en casa con sus padres y tal, y de repente la casa prende fuego. Y le entra ahí una paranoia muy grande a la cabeza. Y vuelve al país de las maravillas este. Ahora lo que tengo que hacer es salir de... Ah, porque, claro, no me voy a decir, con la paranoia y tal, pues a la chiquilla la han ingresado en un psicólogo. Y cuando me refería a estilo, me refería a eso. Esto es, sin lugar a dudas, una cosa que no se ve en cualquier otro juego. Es único. Por eso me encanta. Y los gráficos no tienen nada malo, ¿eh? Como podéis ver. Aquí tenía que seguir a un gato. Como aún no lo he visto, ¿dónde está? Tiene que ser por aquí, por cojones. Hace tiempo que no juego esto. Y solo me lo paso una vez. Ahí está el gato. Venga, aquí sí. Lo perseguimos, porque claro, cuando alguien ve un gato blanco lo persigue, no hace otra cosa. Uy, casi se me escapa. Pues mira qué rápido el gatico de los cojones, ¿eh? Esta película la voy a dejar porque lo que va a ver la señorita esta es... Es gracioso, gracioso. Y de paso, miráis los graficazos de este juego. Está alucinando un cara pez. Dos caras peces. Bueno, 2 y 50. Cuando en verdad solo había una señorita con la nariz un poco tocha. Para que veáis lo loquita que está. Bueno, visto eso, saltamos.
Siempre hay unos flashbacks así en plan dibujo animado. Voy a dejar el primero para que os hagáis un poco la idea, pero luego me lo saltaré porque es que si no esta serie va a durar 200 horas. Y con también estilo único me refiero a eso, yo qué sé. Eso técnicamente hablando no es una cosa que impresiona mucho, porque son dibujos animados en 2D y todo. Pero hace que luego el producto final, en su integralidad, es una joya. El que le encante los juegos de aventuras, plataformas y acción, en verdad que lo alquile, que lo compre, que haga lo que sea, pero que lo juegue porque es mi juego favorito de toda la vida. Y eso que llevo años jugando y he jugado a cientos y cientos de juegos, pero este, sin lugar a dudas, es el que con el cual me quedo. En ese género, obviamente. Este juego para nada va a sustituir a mi querido Gears of War. Volvemos al control. Bueno, vamos a lo que vamos. Una ciudad encantadora. Y esta película también la debo dejar porque es un poco importante. Le voy a entrar otra paranoia. Tiene un complejo esta chiquilla con los peces, ¿eh? Porque persona que ve se lo imagina en plan pez. Y después de la paranoia esta, pues vuelve a caer en el mundo de las maravillas. De evolución. Y ahora ya empieza el juego. Es mucho más guapa en sus sueños. La chiquilla esta también tendrá un complejo de belleza propia porque vaya campo. Very upsetting journey, but I'm rid of Pris or whatever she's become. At least the place I've landed is somewhat familiar. No hace falta ser un fan de Alicia en el País de Maravillas para reconocer ese personaje. Que sí, que sí. Estos son los típicos objetos que puedes recoger que básicamente lo único que hacen es darte puntos porque otra cosa no hacen. Plataformas sencillas. Se puede planear, como veis, y también doble y triple salto. If you leap from that table again, Alice, I'll expire. Voy en plan a saco porque el juego me lo conozco, aunque solo juego una vez, me lo conozco de memoria. Amanita muscaria, Alice, is merely a stinky toadstool, a spongy consistency, but poisonous. Pues aquí teóricamente es cuando se descubre el poder de empequeñecer, pero yo como ya lo tenía desbloqueado, pues tal. Y me pidió ir por... ¿Había otra puerta? No me acuerdo.
Pues no será esta entonces. Como veis, cuando me pongo el poder en plan pequeño, salen como pistas en las paredes. Que desaparecen conforme me vuelvo el tamaño normal. Muy importante para saber los caminos cuando está perdido, también los caminos secretos que pueden ofrecerte, pues eso, más objetos y demás. Entonces ahora por aquí. Y ahora os enseño. Bueno, pues aparte de las plataformas, perdón, de ser pequeña y tal, tengo varios ataques. Eso es el cuchillo de cocina, que no mata bien. Esto revienta un poco más, tiene un alcance más largo. Y se utiliza para romper combos o romper defensas de los enemigos. Y también tengo, muy curioso, unas bombas que tendrán mucha importancia a la hora de plataformas más complejas. Y cuando llegaremos a esto lo entenderéis. Y por cierto, ¿por dónde coño es? Entendré que sea. Sí, efectivamente. Ah, y los dientes son como. Lo voy a decir, son como los anillos en el Sonic. No, porque cuando te quedas sin dientes no mueres. Pero bueno, antes de hacer el salto lo explico. Las armas se mejoran. Y entonces te vas a ese menú. Y yo ya las tengo todo porque ya me pasa el juego. Pero normalmente puedes canjear un cierto número que suele ser bastante grande de dientes para mejorar las armas. Y básicamente lo que hacen es más daño. No, no tiene secreto. Tampoco es que desbloqueas unos ataques, pero esos son más potentes. Yo ahora mismo, como tengo todo bloqueado, pues tengo los dientes, vamos, la verdad es que por nada. Bueno, como todos los juegos, esto al principio es súper sencillo y tal. Luego veréis complicaciones considerables en las plataformas, porque habrá que utilizar las bombas que antes mencioné, habrá que calcular bien los saltos en cuestión de tiempo y tal, y sobre todo acción, mucha acción. Y aquí teóricamente donde descubro el cuchillo, pero como ya lo tengo. The Vorpal blade is swift and keen and always ready for service. Obviamente encima cuando te lo dan no tiene ninguna mejora. Las rositas esas son tu vida y conforme vas haciendo unas pruebas especiales, alargas tu vida. Yo ya la tengo a tope porque eso ya me pasa el juego. Porque normalmente al principio del juego tienes como por la mitad de lo que está ahí. Flight or fight implies a permanent choice, but flight often just means putting off the fight to another day. Choose your battles wisely, Alice. Recojo otro diente, vamos, por intuición. Aunque sé que no me hacen falta ya, pero la costumbre de ver los juegos y tal. No, no puedo luchar contra eso. Ah, también otra arma. Joder, iba a presentaros un arma. El arma de largo alcance es la siguiente. Eso es el bicho más típico, por cierto. Como veis, eso es una especie de ametralladora. Y muy importante, se puede esquivar. Te transformas en mariposas y tal, le puedes esquivar los golpes. Súper útil. Y no le digo irónicamente, para nada. Ah, y se me olvidaba, hay dos armas de largo alcance. Eso es como un lanzapepos. Que lo puedes cargar más para que tenga más potencia. Ya cuando haya enemigos que matar con eso, veréis que tiene su utilidad, ¿eh? No. ¡Ah, mierda! Por hablar. He dado un salto para atrás.
un decorado magnífico, como veréis. Me recuerda también mucho al folclore de PS3. Aquí vamos a ver la primera utilidad del doble salto. Muy importante, le doy siempre a eso por la razón siguiente. El camino donde tengo que ir ahora mismo es para arriba, ¿no? No obstante, cuando llegué al esto de ser pequeño, me indica pistas. Y por aquí hay una nariz de cerdo. Y me preguntaréis, ¿qué coño es una nariz de cerdo? Pues ahora lo veréis. Paciencia, paciencia. Paranoias. Y vamos para adelante. Y la nariz de cerdo es esta. Entonces, normalmente, porque esto es la de ejemplo. Pero, bueno, de hecho, creo que dentro de poco hay una. Bueno, primero tengo que limpiar el área. Bien, déjame pasar. A ver, tendría que quedar una bolita de estas de pinchos. De no ser así, la música se habría parado ya. ¿Dónde leches estará? Esto es una nariz de cerdo. ¿Qué pasa? Que la nariz de cerdo, cuando disparas con la ametralladora, por llamarlo de alguna forma, te indica un sitio secreto. Bueno. Coño. Entonces, a donde vaya la nariz de cerdo, habrá un camino secreto. En ese caso, me envía donde estaba la mujer esa gorda. Y por si no os habéis fijado, en esa sala había una puerta pequeña, pero que estaba cerrada. Y la recompensa de encontrar eso es siempre una bolsa que básicamente contiene dientes. Y ahora se abre la puerta secreta. Lo he pensado, lo he pensado. Aquí tenemos otra nariz de cerdo. No suena a parecer tan a saco, pero como esto es el principio del juego, te enseña lo que hay y tal. ¡Hala! ¡Qué pedazo de bug, ¿no? Tiene las balas. Qué fuerte. Como veis, el juego es extremadamente dinámico. A más no poder. Voy a ver si aquí en el suelo quedan bolas de esas. ¡Hala! ¿Y estas de color? Vale, pues en ese nivel, o sea, en esa planta, no queda nada.
Entonces tiene que estar todas arriba. Cojo la plataforma esta. Uy, casi la cago. Pensaba que había muerto. Magnífico. Magnífico. Y aquí tenemos otra nariz. La nariz que me ha desbloqueado un caminito. Ah, desaparecieron. Entonces el camino aquí sería ir todo recto. Pero ahí tenemos un diente de esos. Entonces vamos a por él, aunque no haga falta. Como veis, un estilo único. Yo qué sé. Estos bichos son un poco raros. Vamos a ver si hay un camino secreto por aquí, a ver si hay alguna indicación. No, solo me dice que tengo que seguir. Hala. Muere. Y ahora es... Ah, sí, me acuerdo de eso. Aquí seguro que hay algo secreto. ¿O no? No, esto tiene pinta de ser el camino donde tengo que ir. Pues nada. Lo que no entiendo de este juego es que aunque lo tengas instalado, hay tiempos de cargas tipo este. Eso es un mero problema técnico, pero vamos, no quita para nada la grandeza de este juegazo. Sí. Y aquí sería el primer sitio donde puedo mejorar las armas, pero como ya las tengo a tope, pues no puedo hacer nada. Y ahí arriba seguro que no hay forma de que llegue. Aparte, los objetos ya están desapareciendo, así que no tiene mucha importancia.
Pues nada, no hay vuelta atrás. Aquí vamos a ver un nuevo tipo de enemigos. Los hombres taza de té. Algunos de ellos, estos uno en concreto, llevarán un escudo. Lo que hará que no podré utilizar esta arma, ni el cuchillo. Estos. Pero si uso el arma tocha, le rompo la defensa. Ah, tenía que haber esquivado. ¡Ay! Ahora, eso es el efecto de esquivar. Lo volveré a hacer para que se vea mejor. Es un poco como el tiempo bala del Bayonetta, por si alguien lo ha jugado. Que le das un botón justo antes de que te den una hostia. Ah, y he vuelto a fallar. Coño. Ahora. Se pone así lenta la cámara y tal. Y tienes que esquivar. Tengo que volver a pillar el truco porque es así la única complicación, digamos. A ver, estas plantas cuando te pones pequeñas te cogen y tal, te dan dientes. Y lo más importante de ponerse pequeña es que ves zonas secretas. Uy, aquí hay un bicho. Entonces vamos a ver qué hay por aquí. Vamos, una memoria de esto. Y nada más. Vale. Y al igual que ves pistas y demás, al ponerte pequeña, también aparecen caminos secretos. Que son estos. Demostración. A ver, ¿no había un diente por aquí? Ah, desapareció. Porque cuando me pongo normal, al igual que las pistas, van desapareciendo. Pero no es necesario que me ponga en plan pequeña para... ¿Qué para venir más grande, el bicho este? O sea, aunque no las veas estando grandes y sabes que están ahí, no es necesario que te pongas pequeña. Joder, bicho de mierda. Aquí tenemos otra nariz de cerdo. Lo que ha hecho es básicamente esto. Y arriba ya podemos ver desde aquí la cesta. Más dientes. Que no falte. Pero el camino normal es por aquí debajo. Llamamos un taxi. Un taxi que viene a ser una tetera gigante. Viene nuestro coleguita diciéndonos cosas bonitas. Dr. Bumby says change is constructive, that different
is good. Different denotes neither bad nor good. It certainly means not. Bueno, gracias, esto no lo puedo saltar. Porque como veis, no es una película, pueden interactuar con la cámara. But does he know more about the difference between bad and good? Making friends, Alice. You're as randomly lethal and entirely confused as you ever were. I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovels home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice. It's when. Now hold on. And as they say, shut up. So typical. Una entrada espectacular. Esto sí lo puedo saltar. Y cambio de traje. Y estoy oyendo una nariz de cerdo. Pero no la estoy viendo. Bueno, me imagino que estará más para adelante. De hecho, el sonido es la única forma. Bueno, aparte de las pistas y las estas. ¿Dónde está? Yo es que la. La digo por aquí. Tiene que estar ahí. Y no me están en pista por el suelo, así que tiene que estar más para adelante. A veces también están debajo de la plataforma, así te tienes que poner una esquina para verlas. Pero supongo que no es el caso ahora. Porque ahí. Ah. Está detrás de eso, pero. ¿Cómo leches? Porque eso se pone en rojo, por algo será. Ah, no, esto es la cesta. Esto es la cesta. Vale, vale. Pues no, no era una cesta. Y sigo sin ver la puta nariz. Bueno, pues nada. Otra vez será. Bueno, por ahí un recuerdo, pero. El caminito este lo que hace es llevarme hasta ahí. Que ahí estamos viendo la botica, pero vamos a pasar ya que no da absolutamente nada. Así que vamos a por la segunda bombona de aire. Fácilmente. Magnífico. Como veis, un decorado bastante tétrico. ¿Qué leche se parece aquí? A mí no entender. Ah, da rebote las cajas, vale. Y aquí no hay más pistas, ¿no? Teóricamente aquí tiene que haber una flor. Yo no verla. Bueno, es igual. Como dije, no voy a hacer todos los secretos y tal y todas las películas porque si no tenemos aquí a mucho rato, ¿eh? A chuparla.
Como veis por ahora, plataformas bastante sencillas, pero creedme que conforme vamos avanzando en el juego se van complicando y bastante. Uy, no, 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 no. Muere. Pues definitivamente me pasé la analista de cerdo, pero pasando, ¿eh? No te caigas. Sabía yo que este juego no tenía comandos Kinect de voz. Ah. No, 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 no. Joder. Ahora. Poco a poco le voy recuperando el truco este. Venga, ataca. Estoy escuchando otra nariz de cerdo. Pero lo dicho, vamos a pasar porque si no vamos a estar aquí horas y horas. No, no te caigas. Aunque parece ser que hay que ir ahí de todas formas. Aquí está. Bueno, va, pues ya que pide camino, venga, vamos a hacerla. Novedad aquí. Ah, no, pues no, me confundí. Esto aún no es. Y aquí debajo hay otra nariz. La estoy viendo. Las que pierden el camino las voy a hacer, y las que no, pues no.
fácilmente. Puto bicho. Ah, ya está. Me emocioné por un segundo. De abajo hay otra. Esto me envía a... No, esto, sí. Fácilmente. Y aquí vamos a ver ya la primera pelea interesante con un bicho nuevo, una tetera maléfica, cuyo punto débil es únicamente el ojo. Ahí sí que es importante esquivar las hostias. ¿Quién me está disparando? ¿Por qué apuntas ahí? Vamos, date prisa. Fácilmente. Y esto es el ojo, que desaparece. Sigamos. Puedo invocar al gatito. ¿Qué pasa, gatito? Aquí vemos una utilidad de la bomba. Mientras mantiene esto pulsado, yo tranquilamente me voy aquí. La voy a estallar y esto va a subir. Esto va a subir. Esto va a subir. Una, dos y tres. Es que en teoría este no se tiene que hacer con la bomba, porque teóricamente la bomba aún no la bloqueé, pero era para enseñarlo. Un ejemplo. ¿Y dónde coño tengo que ir ahora?
Ah, claro, ahí. Qué tonto que soy. Y arriba. Vale, arriba es un camino secreto que luego veré. Aquí en los dientes. Y ya es por aquí. Bueno, aunque esto tiene pinta de ser más secreto. Efectivamente. Esto tiene muchos saltos, voy a pasar. Vamos a... No le digo por qué no lo puedo hacer, porque ya lo hice, pero yo quiero enseñar la historia. Y por lo tanto quiero enseñar las cosas más importantes. Una tetera mecánica. Bien. Y aquí es donde descubro la bomba. Aparte de hacer de peso para las cosas esas, también me puede abrir pasos que estén protegidos por protecciones sencillas tipo esta. Aunque os digo una cosa, esas cosas se pueden también reventar con esto. Uy, no me esperaba ese salto. Aquí vemos otro ejemplo. Ay, mierda, más cerca. Coño, pero... Chiquilla, ahí debajo. Bueno, va, voy a apuntar al suelo, a ver si lo hace. Ahora. Uy, esto se ha quedado de un color un poco feo, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a utilizar la bomba. Vale, estoy empezando a sospechar de que esto no es rompible, ¿eh? Ah, vale, que se entra por ahí. Vale. A veces la instrucción no es la respuesta. ¿Y a dónde tendría yo que ir ahora? Eso concluye el primer capítulo del juego, pero voy a hacer un pelín más. Bueno, mientras veis ese pedazo de película, voy al baño rápidamente.
Ya estoy. Sí. Otra cosa de ese juego es que cuando estás a punto de morir, tienes el modo no te mueras. Molestaría como ver si se pone todo en blanco y negro. Y eres básicamente inmortal. Y esto era lo que pensaba que era antes. Vamos a recoger la vida. Y ya estamos de nuevo casi a todo. Un momento, por aquí seguro que hay una cosa que creo. No, igual soy un vacío. Sí. Venga. Aquí vemos a nuestro compañero el sombrero loco, o como coño se llamara en el libro. Como veis, está desmontado. Y las primeras partes del juego consisten en recuperar las partes que faltan. Bueno, pues voy a hacer la primera parte de esa y ya lo dejamos por ahí. ¿Cómo? Pues supongo que voy a ver la otra puerta. Vale, claro. Ya recuerdo. Sí. Aquí es donde hay que poner la bomba. Ahora sí que hace falta. Entonces salimos de esa sala y vamos a buscar, no sé si son sus piernas o su brazo primero, no me acuerdo. Es verdad, nos da a escoger. Y esto es otra arma, entre comillas, cuya utilidad permite devolver las bolas de fuego que algunos enemigos te tiran. Lo vamos a poner en utilidad ahora mismo. Venga, tírame bolas. Ahora. Mierda. Yo también lo podría haber jugado. Y ya estamos viendo un bicho ligeramente más complicado que requiere un poquito más de cabeza.
Ya hemos visto aquí antes una narizota. Vale, la nariz solo me da una jeringuilla de estas, así que a tomar por. Y bueno, hasta ahí llego. Pues sí. No te caigas. Y aquí tenemos otro tipo de taxi. Curioso. Muy típico de este mundo. Invoquemos al gato y pasamos en su puta cara. Hasta luego, gato. ¿Cómo era esto? ¿Y cómo coño llego yo hasta ahí? Ah. Así mucho mejor. Hay que gastar ahí, pasando por esos puños. No merecida. Lo malo es que eso sobre la cámara se pone en un plan distinto y a veces cuesta un poco más. Vale, aquí no hay botón, simplemente hay que esquivar. ¡Esquiva, esquiva, esquiva! Menos mal. Sí, que sí. Y ya llegamos a la altura que queremos. Hay que ir dándose prisa, eso sí. Porque la puerta se va a cerrar. Después de ese tiempo de carro. Como veis. De no andar prisa no llegaba. Ups. Fácilmente. No me acordaba yo de eso.
Joder, puto lagarto, lo que sea esto. Chan. Así se hacen las cosas. No bajes tanto. Ya, no. Otra muerte injusta. Menos mal que están esos dos agujeros, ¿eh? Que si no, me pregunto qué coño haríamos. Bien. Creo recordar que ahí dentro había algo. Pues no, no hay nada. Salvo la muerte que me espera. No pasa nada, no pasa nada. Voy por el bien de la exploración. Y aquí tenemos el personajito que le robó los miembros a mi amigo el sombrero loco. Ahí están las piernas. Sí. Te voy a matar. ¡Buah! ¿Qué dices? Si me deslicé ahí. No pasa, no pasa.
¿Quién? Aquí vemos... Bueno, mejor ni me molesta en describirlo, porque la cosa que tenía atrás no me gusta nada. Ahora como os tengo que ir para atrás, porque se ha abierto una puerta de esa. Y vamos a ir a las piernas. Os repito que ese es mi objetivo. Por los pelos. Todo controlo. Uy, me bloqueo el camino, hijo puta este. No, me fui para el lado que no, hijo de puta. No. Puto mosquito. Me ha roto el combo. Cosas viéndolas amablemente se consiguen. Ah, y ahí estaba la cosa esta. Ya me decía yo que había muchos mosquitos por aquí. Bien. Vale, y ahora. Ah, el botón. Digo este. Va a romper eso. No obstante, parece que aquí haya un camino secreto. Efectivamente. Tanta mierda para una botella de mierda. Sube de forma automática. Ya sabía yo que esto iba a caer.
Vamos. Joder, negada de la vida. Ahora. Caos. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Para atrás, supongo. Ah, claro. Y esto tendría que soltar las piernas de un pez. Pues sí. Efectivamente. Unas piernas, por cierto, que van solas por ahí. Dexterity will make a nice chain folding chairs, stools. Tengo que cerrar lo que está sonando. Lo que pasa es que no sé dónde está. A ver, pausa un segundito. Vale, pero una buena interrupción, pero tenía que cortar lo que hacía el bipido este. Que como muchos habrán reconocido, es lo típico que hace el Facebook cuando lo vende da por culo. Así que sigamos. Bueno, por eso, el hombre este tiene ya sus piernas. Y ahora... Están aquí, por cierto. Y ahora habrá que ir a por sus piernas. Digo, sus brazos. Entonces lo que hay que hacer es volver a hacer la paranoia esta. Y al ir arriba, pues en lugar de ir en la taza esta, habrá que coger otro camino. Y al concluir esto ya lo dejo ahí porque no por nada, por la duración que ya está siendo grande. Y como siempre hago en las series tipo Lea Noir, como esta, me gusta dejar los episodios en un final lógico. Y este sería uno de ellos. A ver si mal no recuerdo, yo he ido ahí. Creo, vamos. Entonces ahora tocará un nivel muy similar, pero al final en lugar de haber piernas, pues habrán brazos. Aquí podemos de nuevo invocar al gato y vamos a pasar su puta cara otra vez. Aquí había... Ah, sí, efectivamente. Mi memoria no falla. Y ahora esto sube. Voy a ir al siguiente. Es que esto es así fácil. Yeah.
Aquí vamos a tener una buena escena de combate. Sin salida por detrás. Vamos. Ups. Joder, no puedo utilizar si me estoy recuperando. Estar los dos juntos es mala idea. Vamos, abre tu ojo. Que te lo peto. ¡Oh, no, 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 no! La lava no, la lava es mala. ¡Las! Ahí, como veis, hay un secreto, simplemente hay que saltar y esquivar la lava y ir ahí. No vamos a hacer eso, es una pérdida de tiempo. Y hay otro, tal y donde veis ahora. ¿Cómo coño llego yo? Vaya, de arriba. Pues igual en las zonas secretas esas hay un botón que activar o algo. En esa está claro que no. Vamos a ver la otra. No, vaya, aquí tampoco. Una vez coger dos secretos para nada. ¿Qué mierda sé qué hacer aquí? Una vez que me hacía falta mi memoria, iba y me falla. Ah, coño, vale, aquí. Ya está, ya recuerdo, ya recuerdo. No con el pánico. Das. Tal cual. Que sí, que sé lo que he hecho. Esto no sube, ¿no? Problema. Ah, vale, vale, vale. Ya está, ya recuerdo. Sé que la segunda vez que lo digo, pero esta es la buena. Escenario precioso. Y más combate para acabar. Ah, una cosa también que me gusta de este juego es que, por ejemplo, si ahora mismo muero, lo que no voy a hacer para demostrar, los bichos no van a salir. Porque una cosa de lo que suele ser muy frustrante en el... no vayas ahora. De lo que suele frustrante en ese tipo de género es que cuando palmas tienes que volverlo a hacer todo, todo, todo. Matar los bichos, aquí no. Aquí si matas los bichos y luego mueres, pues solo te queda en el factor plataforma. Y se hace mucho más ameno. Y cuando digo ameno es que no toca los huevos. Y un juego que no toca los huevos siempre es bueno. Déjame saltar, hijo de puta. Ahí. Ah,
menos. Y dos menos. Y oigo una nariz de cerdo que está justo debajo mía. Sube. Hala, esto no lo haría ni Son Goku. Y la nariz está... está en algún sitio y no voy a romper una cabeza. Se activa una bola de nieve, lo cual hace que ya voy tranquilamente por el suelo y tendré que llegar ahí. No sin antes una pequeña escena de combate y coger ese diente. Popopom, popopom. Hay una bola. Okay. Ah, vale, la nariz tiene que estar. Creo. Ah, y está. Mierda de botella que no vale para nada. ¡Hostia! ¿Tú dónde coño sale? Qué sustico me he dado. Bueno, pues ya vamos a lo que vamos. Que es... no recuerdo. ¿De coño era? Ah, ahí. Bueno, ahí a la derecha veis que hay otro secreto que coger, pero pasando. Creo que ya queda poco para la sala final, donde vamos a recoger los brazos del hombre este. Invoquemos al gato. Le vamos a disparar a ver si hace algo. No, el gato es inmune a las balas.
Uh-huh. Ah, vale, para eso está eso. Ya me acuerdo. Y una cestita. Para dientes, para que ya tenga 2057. Aunque no vaya a usar ninguno. Pero así lo ve. Por si queréis buscar todas las zetas. Esta, perdón. Y ahora tendría que ver si otro botón. Justico, justico. Este juego siempre hay que mirar por todos lados, porque este botón, si no se os ocurre levantar la cabeza, pues aún estaríais aquí. Menos mal, menos mal. Modo pro. Algún día, si eso te mueres, va a chupar. Te voy a enviar un peponazo. Madre mía, está en modo inmortal, ¿eh? Esto tiene pinta de ser algo secreto. Bueno, secreto, secreto. Relativamente. Yeah. Ahí va el Sato del Ángel.
ver. ¿Cómo odio esos bichos? Eso no era nada. A Lone le di una parra. Se me congela la pantalla. Lo he puesto. Vale, ya está. ¿Por dónde íbamos? Eso sí creo que lo congelará todo, ¿no? Sí. Ya puedo ir sin peligro. Fácilmente. Menos mal que tengo poderes. Poderes. Bien. Hala, a chuparla. A chuparla también. Un poco cheto esta arma, pero bueno. Casi me quemo, casi me quemo. Y... ah, me decía yo. La música sigue sonando, nos queda un bicho. Vale. Tengo que ir... ah, vale. Tal cual. Ya tengo acceso. Uy, qué cara más linda. Ya tengo acceso al botón que va a liberar los brazotes del hombre este. Y ahí está. Vamos a ver cómo se encuentra ahora nuestro amigo. Y ya cortaré aquí.
Aquí vemos la reconstitución épica de nuestro amigo Hatter. Tal cual, como si fuera de Legos el hombre este. Y la pieza más importante, el bracito. O sea, el sombrerico. I finished my work and you're complete, Tata. Now, what about this damnable train? I feel like a new man, or whatever I am. I feel like an unsprung spring, like an uncorroded gear, like an untarnished bit of metal that sticks in your eye. Answer me, Hatter. I'm suffering, and changes here are a cause. Bueno, os comento mientras la película. Espero que os guste el juego. Para que tengas ganas de ver más, perdón. Es que dependiendo del capítulo, la ambientación cambia literalmente. Por ejemplo, ahora estamos en cosas de lava y tal. Y por daros un pequeño ejemplo y un pequeño spoiler, más tarde habrá una zona que es completamente japonesa. Esa darán ahí unos bichos en plan samurai y cosas de estas. Luego cosas de sueño, realmente paranoias muy, muy curradas. Entonces, este juego, como cualquier juego en ese género, es repetitivo, sí. Porque básicamente es saltar, saltar, matar bichos, llegar a zonas y tal. Pero realmente este juego se basa en el ambiente que tiene. Como ahora habéis podido comprobar, al principio era en plan un bosque súper bonito y tal. Ahora es una cosa lava, luego hay una cosa de samuráis y tal, y luego hay mucho más. Bueno, supongo que el juego se ha guardado ya. Bueno, por si acaso voy a dar un par de saltos. Vale, ahora sí se tiene que lo guardado sí o sí. Pues eso, espero que os haya gustado y que tengáis ganas de ver más, porque yo desde luego sí, aunque ya me pasé el juego en su día cuando salió, y eso ya hace unos 6 meses por ahí, o incluso más. Y pues nada, ya seguiré haciendo más episodios. Gracias por mirar y hasta la próxima.